Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva quedada eh, de WordPress en español. En esta edición tenemos a dos personas de Costa Rica, Lidia Arroyo y Sammy Arburola, eh, que nos van a explicar un maravilloso viaje que han hecho por la península ibérica y eh, algunas de las WordCamps de, de España. Mm, las presento brevemente. Vamos a ver, tenemos a Lidia Arroyo, que es ingeniera de sistemas con más de ocho años de experiencia en el sector del desarrollo y la implementación de soluciones para una amplia variedad de proyectos y promoviendo la igualdad de oportunidades para todos en el campo de la tecnología. Es una entusiasta del movimiento open source y comprometida con el fortalecimiento. De los objetivos de la comunidad WordPress en Costa Rica, colaborando activamente en la organización de las Meetup WordPress San José, donde se comparten conocimientos y se fomenta la colaboración eh, de la comunidad. Desde hace unos meses es Program Supporter del Community Team Global de WordPress. También es orgullosa embajadora del programa Women Tech Makers de Google. Y luego tenemos a Sami Arburola, desarrolladora web y miembro activo de la comunidad WordPress San José, organizadora del WordPress MITA Guanacaste, además es embajadora del programa de Google Women Techmaker y Community Organizer en Women Techmakers Costa Rica. Es ingeniera en, en computación y está iniciándose en el mundo de las ciencias de datos. Se define a sí misma como desarrolladora de sitios web con propósito y fan de WordPress. Adelante, cuando queráis. Muchísimas gracias, Luis. Bienvenidos a, a todos. Y pues sí, vamos a, a ver un poquito. Esta es como nuestra bitácora casi de cómo fue ir y compartir en, en España con toda la comunidad y, y colaborar y, y estar allá y disfrutarla. Entonces, pues, iniciando esto, este, voy a irme a la siguiente diapositiva. Voy, voy, voy. <laughs> bueno. Por aquí está Lidia. Buenos días, bueno, buenas tardes por allá, buenos días acá, este, soy Lidia Arroyo, como dijo Luis Miguel, soy ingeniera de sistemas, Lider, trabajo como líder de desarrollo en una agencia con digital acá en Costa Rica embajadora Women Tech Maker, orgullosa embajadora. Actualmente colaboro con la comunidad de, eh, con la reactivación de las comunidades en Latinoamérica. Aquí tengo varios compañeros que trabajan conmigo en este proyecto tan interesante como Sami, Luis Miguel, Catalina, Alex y Lua, ¿verdad? Este, colaboro también con la comunidad de GDG Costa Rica y actualmente, eh, hace poco me integré a la comunidad de Ethereum. Costa Rica para ser organizadora del Lithium Day que se va a realizar en, en el mes de noviembre acá. Eh, ¿Sami? Bueno, este, ampliando todo lo que decía Luis Miguel, creo que algo que les puede dar mucho mejor contexto de quién soy yo desde hace muchos años, creo que por ahí ya hace 10 años, 2014, inicié en proyectos donde toda la tecnología que produciéramos fuera con retorno social, eso quiere decir que dejáramos algo para la sociedad. Entonces, pues por ahí se ha guiado la carrera que he construido en tecnologías, por eso soy parte de las comunidades de WordPress, he sido parte de la comunidad de Google, ahora este, nada más embajadora Women Tech Maker para enfocarnos en impulsar a las personas que tienen todo este conocimiento a que puedan compartirlo. Y, y mucho de esto ha sido... Empezar a diseñar esas estrategias de, de cómo sobreviven las comunidades y cómo van poco a poco absorbiendo todo lo que va expandiendo la tecnología. Entonces, eso desde comunidades rurales, acá en Costa Rica, que lo estoy trabajando, pues sí, habrá oportunidades eh, más allá en, en Data Science y vamos a ver qué, qué nos van trayendo todas las actualizaciones. Como lo mencionó Lidia, también colaboro con el proyecto de reactivación en la TAM. Ahí anuente a, no a colaborar en todo lo que es ideación. Muchas veces queremos hacer y no sabemos por dónde empezar. Entonces, si en algo puedo colaborarles para iniciar, ahí somos parte del equipo para ello. Y ahora, pues bueno, esas somos nosotras. Y nos, en, en noviembre... Les vamos a empezar a contar que en noviembre del año pasado fue como que cuando inició todo eso. Entonces, pues primeramente Lidia levantó la mano y dijo, yo colaboro en, en un WorkCamp fuera de, de Costa Rica y no solo fuera de Costa Rica, sino fuera de América. Creo que veníamos muy motivadas de colaborar en, en otra comunidad fuera de Costa Rica. Después del WorkCamp de Managua, que pudimos estar por allá con Alex y los chicos, este, el ir, compartir y ver todo lo que podíamos aprender y traernos y también cómo podíamos colaborar, con algo que dijo: pues, di, vamos a, a ver qué pasa. Ya ahí me le uní yo, este, Lidia tuvo la gran compañía de que su esposito estuvo por allá, Lidia se estuvo apoyándonos igual les cuento, el esposo Lidia Luis ha sido voluntario en un montón de WordCamps, entonces <laughs> era muy bonito porque vamos para la voluntaria de otro WordCamp más, y él levanta la mano y se suma al equipo, se suma al equipo también Yanka, que había ido con nosotros a, a Managua, y pues se suma un integrante más y fue Andrea, y, y hicimos un equipito de Costa Rica para ir y, y colaborar en lo que pudiéramos, entonces pues esta foto que ven ahorita es cuando Llegamos a Torrelodones, entonces eh, fue el inicio de, de una muy bonita experiencia. ¿Por qué no, se tú. da esto? Dime, dime. No, dale, dale. Dale, dale. Ah, no, no, ¿por qué se da esto ahí, esto de viden, ¿De dónde nace y por qué? ¿Por qué nos animamos a, a cruzar el charco, como decimos nosotros los chicos? Porque el Atlántico es, es chiquitillo, pero... También en Damiadillo, a la par del Pacífico, es que en pandemia se empezaron estos espacios virtuales de la comunidad. Entonces, este, sí, yo recuerdo el primer año de pandemia, en, en WordPress San José, se hicieron 72 Miraps pues, virtuales. Y sí, el año tiene 52 semanas. Entonces, habían semanas de, de más trabajo que otros. Y esto de que fueran virtuales eh, dejó de ser WordPress. WordPress con San José empezó a hacer y otras personas que no estaban en San José pero estaban en Costa Rica y de pronto se empezó a unir gente de más hacia el norte de más hacia el sur incluso del otro lado del charco entonces pues ahí conocimos las quedadas yo creo que ahí Lidia puede contarles de cómo conocimos las quedadas voy Espérame. <coughs> Perdón. Este sí, eh, bueno, las quedadas fue eh, muy interesante porque en pandemia, este, hubo momentos muy emotivos como las work España, las dos online que se hicieron, la work en Colombia, la work en Venezuela, la worka creo que fue la de Bolivia, ¿verdad? Que se hicieron muy muy bonitas porque entonces ahí empezamos a conocer a Nilo, empezamos a conocer a Luis Miguel, al, 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 al muy querido que ya no está con nosotros, este... Eh, se me fue el nombre. José Luis. José Luis, ¿verdad? Este, este... Todo, do, creo que todos podemos recordar esa, ese, ese after que hicimos online en el que nos dieron casi 12, 14 horas conectados en Zoom. Me recuerdo que me fui a dormir y cuando me desperté a las 7 de la mañana todavía estaban conectados en Zoom. Fue muy, muy, muy bonito. Pasamos épocas muy bonitas. A raíz de eso se vienen las quedadas. Que fue ese, ese espacio en el que podíamos conectar, conversar de lo que estaba pasando, dar una charla y hacer más networking. Todos los de habla hispana, porque ya no era solo España, era todo la TAM eh, eh, unidos, ¿verdad? Conectándonos. También se dieron los eventos virtuales, eh, donde podíamos invitar a gente de España que viniera a hablar eh, en los meetups eh, este, virtuales que hacíamos en cada país. No había fronteras. Eh, fue una época muy bonita porque, a pesar de que estábamos encerrados, eh, yo digo que fue una época de, de sembrar, sembrar amistades, de sembrar conocimiento, sembrar eh, con, el compartir con todos. Y para mí, haber cruzado el charco fue más bien una época de cosecha: cosecha en la que ya podía ir y por fin abrazar y conocer a un Luis Miguel ya así, y ponerle pies, ¿verdad?, este, en el que podía sentarme a conversar en la misma mesa con Nilo, o co a conocer a Iván, por ejemplo, o sea, gente, yo no puedo, no tengo a este momento, no puedo decir que quiero a uno más que otro, porque todos, todos quedaron, eh, todos tienen un lugar muy especial en mi corazón, con todos compartí muy, cosas muy bonitas, eh, de todos tengo anécdotas, ¿verdad?, eh, cuando no fuimos a cenar o cosas así, eh, las charlas a las que asistí, súper interesantes, los WordCamps, todo, entonces, eh, el, era un sueño, porque siempre que había un Meetup, eh, un WordCamp en España y se veían todas esas fotos tan bonitas en... En Twitter, en Twitter ajá, cuando las compartían, que el contributor day, que las fotos de las cenas, de las, de las charlas. Yo siempre que las veía, eh, primero pasaba ese fin de semana pendiente de Twitter, viendo y actualizando qué estaba pasando en ese work, y siempre decía, uff, qué bonito ir a una work en España, porque las comunidades se veían eh, súper activas, súper unidas, ¿verdad? Desde, desde este punto de vista, desde el teléfono, yo lo veía así, así se veía en la foto transmitían ese calor esa, esa unidad y siempre lo decía eh, ya habíamos tenido como unas conversaciones con Ana Cirujano de ir a la Cup de Madrid el año pasado pero por motivos de salud de mi papá eh, tuve que este, suspenderlo y en noviembre cuando hablé con ella y le bueno y, y me dijo por qué no te vienes a Torrelodones creo que no lo dijimos aquí en voz alta vamos a Torrelodones y ese mismo día mandamos las ponencias y ya para diciembre estábamos confirmadas en enero comprando tiquetes entonces fue muy la verdad es que creo que nos dio tiempo de no 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 tuvimos mucho tiempo de cocinar el, eh, de hacer realidad ese sueño sino que fue nada más de lo mencionamos nos dijeron vengan y dijimos vamos <laughs> se fue sumando gente al proyecto que bueno Yanko nos acompañó en en Managua y, y fue una muy bonita experiencia. Entonces decidimos invitarlo. Andrea que se sumó, todavía estamos asustados porque se sumó ocho días antes, cuando ya teníamos tiquetes comprados desde enero, teníamos eh, los hospedajes resueltos, teníamos todo, y ocho días antes llega y dice, yo voy con ustedes y se sumó ¿verdad? al viaje. Entonces fue muy 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 interesante. Eh... Este fue el hito, aquí empezó todo cuando hablamos con Ana y nos animó a ir y a, 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 a mandar las ponencias. Ya ella me había, o sea, ya ella me había, había hablado conmigo para que fuera a Madrid, ¿verdad? Ya habíamos hablado de que qué bonito y ella me, como me motivó bastante a que a que lo hiciéramos. Este, esta fue el momento en el que nos mandaron el correo y dijeron. Y que las ponencias habían, habían habíamos sido seleccionados como ponentes y a partir de ahí empezamos el el proceso de conseguir un tiquete aéreo y todo lo demás fue una una para mí fue muy interesante saber que que había sido que había sido seleccionada como ponente en una walken en España porque como les digo era eran eventos que admirábamos mucho y todavía, y fue difícil fue un proceso de verse en el espejo y aceptar que sí, que, que teníamos esa calidad o ese calibre para llegar a ser ponentes en WordCamps tan, tan bonitas, ¿verdad, Sammy? Sí, sí, el, el WordCamp. Digamos, cuando me llegó el correo, yo fui como Lidia, 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 Lidia. <laughs> llegó, llegó el correo. Y este, Lidia de Tornelodones dijo: Chicos, les estamos avisando, pero necesitamos su confirmación. Estamos armando agendas y, por favor, aún no divulguen hasta que esté la agenda completa para coordinar con, con todos. Entonces, yo le digo a Lidia, sí, sí, vamos. Entonces, sí, vamos. Si ¿Sí nos permitieron ir. Que, y yo creo que en ese punto era un. Va, vamos a ir y, y lo decíamos, pero no lo tenemos tan tangible. En el momento sí. cuando llegaron estos correos, fue cuando empezó a ser muy tangible el, el vamos a ir. Entonces, sí. ahí fue cuando empezamos también con esta serie de herramientas, uy, yo sé que dicen, "Ay, sí, qué bonito fueron" y no todo sucede por obra de de magia. Hubo un esfuerzo de logística ahí detrás. Yo recuerdo que yo estuve traqueando los precios de los boletos de avión entonces, viendo las alertas, cuando suben, cuando bajan los precios, cómo están los precios, y conseguir lo mejor para poder costear el, el viaje. Este, voy a explicarles como un poquito las herramientas que usamos. Ahora tenemos varias personas, este, y bueno, todos entendemos es el trabajo para la, la colaboración, para la comunidad. Es totalmente ad honorem. Entonces decíamos, bueno, vamos con un presupuesto personal cada uno, y para respetar esto, eh, usamos esta aplicación Splitwise. ¿Esto qué hace? Nos permite a nosotros, de, si yo pagué algo, dividirnos los costos entre todos. Que si alguien dice, no, yo voy a pagar un porcentaje mayor y ustedes cubren un menor, o todos vamos iguales, o yo voy a pagar esta porción, o ustedes pagan esta otra. Gestionar todo eso. Y pues aquí tenemos un. Un dicho que es como cuentas claras, amistades largas. Entonces, es cosas que también se ven en, en un viaje de estos. Con el tipo de cambio, nosotros en Costa Rica solemos tener que pasar de euros a dólares y de los dólares a colones para saber cuánto cuestan las cosas y cómo es que vamos a, a manejar todo eso. Entonces, Lidia es muy carga matemática y ella... Entonces, le decías con 15 euros, o sea, sí, y, y tenía el tipo de cambio al día en la mente y sabía la mate, yo soy más práctica, yo lo ponía en la aplicación y decía listo, ahí está, está exacto, para no hacer esos redondeos o, o ahí una ¿no? dislexia numérica, 6-1-16 y, y, y fallar algo, entonces esta aplicación XE nos ayudaba con, con esa gestión, después allá siempre estuvimos conectados a, a internet, en con red y muchas veces andábamos que ya, andábamos trabajando colaborando en la comunidad y cuando podíamos pues nos dábamos nuestros tiempos de turismo entonces eh, usamos una tecnología que es andar un eSIM para nosotros fue muy práctico porque pudimos instalarlo acá antes de irnos este hacer todo el, el deje y maneje como hicimos nosotros toda la configuración en el teléfono entonces, en el momento en que nos bajamos del avión en Madrid, ya teníamos internet y listo, seguíamos comunicados. Google Maps, hubo una quedada que un momento este, empezamos a preguntarles con cómo nos ubicamos. Yo recuerdo que Nilo fue uno de los que dijo, Google Maps, Sammy, tranquila, eso le dice hasta qué hora sale el tren y es exacto, Google Maps fue la herramienta que nos ayudó a ubicarnos. Nosotros vivimos... En un país chiquitito y España se nos hacía gigante. Y este, oh, no, te, no, tenemos, un, tenemos un tren que de hecho pasa aquí encima de en la calle, como aquí a 300 metros de, de donde yo estoy viviendo. Y, este, eh, y ya, eso es todo. No teníamos metro, no tenemos este tipo de cosas como el refe o el tren rápido. Eh, todo eso era nuevo para nosotros. Y. y Google Maps y todos los consejos que nos habían dado de cómo movernos en transporte público nos sirvieron para, para esto. Una recomendación que nos dio una persona la, de la comunidad, este, Rommel nos mencionó: si ustedes no tienen seguro, no viajen, porque ustedes no saben en qué momento pueden tener una dificultad médica, en un accidente. Entonces, <laughs> en si casi lo necesitamos, pero no, estamos, pues no nos necesitamos. Pero es esto: de, es mejor siempre llevarlo y él nos decía, si ustedes no pueden pagar un seguro médico de viaje, entonces no viajen. Pero, y yo uso este. Y él nos recomendó dos, dos seguros, que era el de, el de Safety y el de Mono. Y estos, pues, era esa tranquilidad también de que estábamos viajando con nuestro equipo de trabajo. En mi caso, yo trabajo con, soy parte de un colectivo, un estudio web y también trabajo independiente, entonces el equipo es mi equipo. Yo soy la que respondo por el equipo y estos seguros me cubrían el equipo. Entonces, si algo pasaba, yo iba a tener una manera de recuperar equipo o de costear un equipo nuevo y hacer la diligencia. Entonces, también viaja uno mucho más tranquilo. Esas cosas suman mucho al, al viaje, a uno disfrutarlo mejor. Este, nos ofrecieron por ahí varios sillones en, en casas, pero si usamos Airbnb en algunos momentos para hospedarnos. Ahí también, por ahí alguien también más de la comunidad nos enseñó cómo buscarlas, cómo las zonas y, y ubicarnos. Y ahí vea bien la ubicación y esto vaya a Google Maps, revisa si hay súper cerca, si está el este supermercado, la estación del metro. A todos estos tips, eso nos ayudó este, bastante a ubicarnos. Y después, un aliado muy bueno este, fue Google Drive. Igual para ustedes, si ustedes usan OneDrive o iCloud, para la tecnología de la nube, que, que lo utilicen. Yo, uno de mis primeros trabajos fue en una cooperativa, una revisión sin fines de lucro. Entonces trabajamos mucho con activistas. Entonces, y era el apoyo hacia ellos. Y era esto de una SD pequeña, usted llega y la guarda aquí adentro de la blusa en un bordecito, y eso no va y ahí a a perderseles si alguien te roba el bulto ahí te queda una copia del pasaporte de la cédula y de todo entonces esos los entrenamientos los llevábamos hoy día todo está en la nube eso ya ya no es tan lejano y entonces teníamos copia de toda nuestra información personal por si algo pasaba porque es esto de que uno se prepara para que algo pase para que entonces sé, se le pierda el bulto en el bulto de el pasaporte de nada todo y nos quedamos indocumentados y hay que ir a la embajada y gestionar todo. Pues ahí teníamos nuestros respaldos, nuestras presentaciones para todos los meetups, este y para compartirla con los mentores, con toda la gente que nos está apoyando. Entonces, son cosas que también se gestionan cuando colaboramos y vamos a compartir a, a otra comunidad. Y creo que muchas veces dentro de. Nuestras mismas comunidades, eso nos, nos ayuda a gestionarnos y son herramientas de, de viaje y, y en un punto se vuelven esenciales para, tener, para hacer una mejor experiencia en, en el viaje. <laughs> eh, bueno, estos son los eventos en los que participamos. Eh, nosotros llegamos el 18 de marzo. Este, y esa misma semana empezamos a conocer gente guay, como dirían en España, eh, porque fuimos a la, a la meetup de Elementor en Torrelodones, que se hizo con la comunidad de Torrelodones también. Esa fue como una como un antesala de lo que nos esperaba en la WorkCamp de ese fin de semana, ¿verdad? Ya ahí pudimos abrazar a Lidia Marván, a Noa Cirujano, a Ángel Cincer, conocer a Mailing. O sea, desde ahí ya este, estaba todo muy interesante, muy pura vida. Luego, el, el viernes nos trasladamos a la huerca en que para mí, si hay que resumir esas tres huercas, para, para cada una tengo una frase. La huerca en Torre fue súper ordenada. Fue una huerca muy bonita, eh, muy estructurada. Eh, todo estuvo en orden. No se me olvida, eh, por ejemplo, el paseo de la fama que me dio Jaime Bauza antes de entrar a, a la charla a la charla que yo tenía que dar. Después estuvo la Webcam Chiclana, que fue para mí una Webcam súper relajada por el ambiente, eh, la organización que se hizo. De ahí me quedó mucho, o sea, me causó mucho impacto. Eh, o me, me quedé con un muy bonito recuerdo de ver a Nilo y a toda su familia, a Fátima y a sus hijos siendo voluntarios eh, y dando el, la milla extra por la Webcam. Fue muy bonito. Después estuvimos en un seminario de mentes expertas en Madrid, súper interesante, muy interesante. Aprendí bastante sobre los métodos para ser feliz. algo Es un tema muy que me llama mucho la atención sobre eh, eh, inteligencia emocional. Estuvimos en el Meetup de Elementor y la work, WordPress de Meetup de, en Madrid también, dando una charla en conjunto y por último la welcome en Bilbao que fue el último evento de comunidad para mí que si es de resumirlo con una palabra fue una welcome súper creativa o sea eh, los cromos eh, la comida vegana eh, la el, la pared para las fotos todo 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 en esa welcome fue súper creativo verdad las charlas todo 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 entonces esos fueron los eventos eh, de comunidad a los que asistimos y pues, ¿qué se vino en el equipaje con nosotros? Bueno, pues, el networking que hicimos, todas las personas lindas a las que pudimos abrazar, porque ya las veníamos conociendo desde cinco años atrás, y las personas que conocimos, ¿verdad?, eh, adicionales a eso. De Bilbao, recuerdo mucho a Matilde, que siempre estuvo ahí eh, pendiente de que nos, de que estuviéramos cómodos, ¿verdad?, eh, el conocimiento para compartir en próximos meetups, eso es súper importante. hubieron charlas muy buenas eh, a las que asistimos: el taller de Ivonne sobre productividad y planificación, el taller de Fernando Tellado. O sea, eh, hubo charlas súper interesantes. Para mí, eh, yo quedé impactada con la charla de Lucía en, en el World Camp eh, y dije: wow, qué mujer más impresionante para dar charlas. Y la charla fue muy buena. La charla de las charlas de Pablo Moratinos, súper buenas las dos. Eh, estrategias que se tienen que trop tropicalizar y ojalá adoptar para, para los eventos aquí en Latinoamérica, como La Sombra. Como yo les comentaba, el paseo de la fama que me dio Jaime antes de mi charla en Torre de López, yo estaba muy nerviosa y para asistir a, a al, o sea, para ir al. al al, al escenario había que bajar unas gradas completamente externo a la gorca eh, había que bajar unas gradas y, y caminar por un pasillo y él todo ese pasillo o sea desde que antes de que se abriera la, la puerta para ir al pasillo del escenario él me dijo a partir de este momento eres una estrella y todos se van a poner atención Usted es la protagonista del, de, los, de lo que va a pasar a continuación. Y todo ese camino, él pre, me preparó mentalmente para que cuando yo llegué al escenario, bueno, eso y un abrazo muy fuerte que me dio Ana diciéndome usted puede, eh, fueron especiales y para mí fue como la carga eh, que necesitaba para creérmela en serio y cuando me empujaron al escenario, o sea, cuando ya salí al escenario, eh, salí sin nervios. Eh, sabía que era, era posible dar la charla y que yo tenía el conocimiento porque ellos me prepararon entonces esas sombras eh, creo que es algo muy interesante que se puede aplicar en eventos aquí en toda Latinoamérica no solo para comunidades de WordPress esto es algo que vamos a o sea que sería interesante tropicalizar y ayudar a otras comunidades de open source en las que colaboramos eh, la maleta eso, bueno, creo que Sammy podría hablar de la maleta porque ella sí. dio una, una reflexión. Eso caló mucho en mí. Sí, <laughs> sí la, la maleta caló, eh, la dinámica que hay alrededor de esto caló mucho en mí y, y fue como un momento en el que decía: Ay, sí, eh, es algo que están haciendo bien y, y cómo hago yo, porque yo quiero que mi comunidad te, es, llegue a esto. Literalmente hay una maleta de materiales, de, de cosas que ocupamos. Cuando organizamos todos estos eventos de comunidad, siempre hay un momento en el que, sé si es como, uy, hay que rotular acá, hay que hacer esto, hay que avisarle a la gente que aquí en la sala, o necesitamos, eh, o, y mucho de eso. Entonces, yo recuerdo que hace este, como el 2019, hace unos años, con el, uno de los equipos que yo estaba en a working, un uno de los compañeros me dijo, y es que vos sos la paga fuegos. Porque es, a mí me dice la señora que esta señora anda en su bolsito siempre un kit de cosas que puede llegar a ocupar. Entonces, en algún momento eh, se ocupaba algo y yo encontraba algo con qué solucionar. Y cuando yo llego a España, me comentan: sí, es que hay una maleta que anda de Workham en Workham por todos los, los Workham locales, ¿sabes? todos los capítulos locales que hay. Este, y donde hay materiales, donde si a mí me quedó eh, algo, yo lo ofrezco a la siguiente y se van utilizando. Desde hace unos tres años yo he aprendido a que si algo es utilizado, tiene mucho más valor a que algo que se ha guardado, algo que, que permanezca ahí en el estante esperando ser utilizado, es, tiene mucho más valor en el momento en el que a los consumibles, en que estamos dándole un propósito. Entonces yo lo veía ahí muy material, muy físico, donde si toda la comunidad de España, porque ya no eran que los chicos de Madrid, porque empezaba a viajar, allá no era la maleta de Torrelodones, ni la de Chiclana, era la que andaba por todo España. Entonces eh, hay un sistema operativo se llama Ubuntu. Para quienes no lo conocen, esta palabra significa si todos estamos bien, yo estoy bien. Y eso parafraseado, uso la palabra aplicada, no tengo la traducción eh, exacta, pero yo veía eso en esa maleta también, de que era así: si todos estamos bien, y este, si, yo estoy bien, y, y es algo como que nos engloba. Yo lo veía así a, a nivel físico. Y ya después yo dije, bueno, también profundizando un poco eso y en mis pensamientos, decía: es que es, es la maleta, es esta carga que los organizadores deciden voluntariamente. Eh, Llevar por periodos y decir, yo voy a gestionar, yo voy a liderar este equipo y gestionarlo y motivarlo para que realicemos estas metas. Y eso yo le veía que no era solo esa maleta física, sino que era también esto que estaba en el aire, que decía, agrupamos apoyo y todos los líderes, y tal vez lo uno ahí con eso de que encontré líderes muy humildes y sencillos, que con su corazón lleno de pasión, decían... Eh, ¿qué se ocupa? Aquí estoy, esa disponibilidad, ese servicio, yo decía, sí, es que ahí siguen con la maleta, pero no es la maleta de materiales, sino es el apoyo, ese hombro a hombro, eh, mira que se comunican entre todos y dentro de todos llevan la comunidad de España, entonces para mí fue muy bonito notar esa, esa evidencia de comunidad muchas veces este así ah, es la comunidad de tal sector o es la comunidad de tal tecnología y como que se encierran mucho yo veía la apertura que encontramos ahí yo decía, y, y todos jalan esta maleta y todos hacen relevo y el que no puede le ayuda al otro y, y de la manera en que puedan colaboran entonces eso fue otra cosa que tal vez siempre anda en esa maleta que es el sentimiento y de, de que puedo aportar, de que hay espacio para mí para aportar, y también la apertura de, la, de que todos podemos y se te agradece el que colabores. Y por ahí, no recuerdo en la charla de quién, después de tantas charlas, decían, este, es que yo no trabajo con, yo no doy, yo no ayudo, yo colaboro. Entonces, pues esa maleta de colaboración, tanto en, en habilidades blandas como en, en materiales físicos, eh, fue algo muy bonito de verlo y, y, y verlo de, en la dinámica allá. Sí, yo me quedo, bueno, yo me quedo con... <laughs> Sí, se cumplió el sueño, sí, sí eran las WordCamps tan calor, eh, sí tenía ese calor humano eh, que se veía en Twitter o en las fotos que se publicaban en redes cuando había una WordCamp en España y yo eh, era como un antojo para mí, era como un sueño ir y cruzar el charco y, y, y ser parte de ellas para saber si era tal cual se veía en la foto y no, era mucho mejor. Entonces, me quedo con eso. Eh, bueno, Sami y yo somos fans del principito. <laughs> Entonces, eh, Sammy. Sí, esta, eh, esta frase creo que eh, muchas veces uno se, se pone un objetivo, nosotros decíamos, este, así, de cruzar el charco, ¿no? y en línea recta, el vuelo, ojalá, ¿sabes? y así y llegar directo. Pero caminando en línea recta no puede llegar uno muy lejos. Hay siempre obstáculos, hay cosas incluso en las que bueno, hay momentos por los que uno se detiene toma un respiro y puede perfectamente girar puede dar vuelta en puede seguir por otro por otro camino no tiene que ser el de línea recta y creo que eso fue lo que nos llevó a, a disfrutar mucho del viaje el saber de que no era una algo tan definido sino que íbamos fluyendo con las oportunidades las invitaciones las las alegrías es que era las alegrías de cuando nos topamos con la gente, todas estas bifurcaciones hicieron de, de la experiencia, creo que el, el momento mucho más enriquecido. Uh -huh. eh, momentos que no, no vamos a olvidar nunca, <laughs> y tal vez eh, mejor aquí lo que podemos hacer, Sami, es poner. Bueno, este es el último atardecer que vi en, en España, vi varios. Eh, los vimos en tal vez, re, tal vez para contarles un poquito, estuvimos en Valencia tres días y mi esposo estuvimos en Valencia porque casualmente, bueno, mi sueño era ir a una work en España y se cumplió. Y mi, mi esposo fue uno de los primeros que nos me apoyó cuando dijo vamos. Este y el sueño de él era conocer el Mediterráneo. Entonces, ese viaje a Valencia lo hicimos porque de, si él había viajado con nosotros para cumplir un sueño. Había que ayudarle también en grupo a él a que cumpliera su sueño de conocer el Mediterráneo. Entonces fuimos a Valencia, estuvimos allá tres días. Este, <laughs> la media, sí, ya la vamos a contar. Este, y tomamos un taxi para ir a ver el atardecer en el Mediterráneo. Según las indicaciones o las recomendaciones de TikTok, decía que la playa X era donde, era mejor, donde mejor se veía el atardecer en Valencia. Entonces decidimos tomar una tarde para ir a ver el atardecer. Nos montamos en el Uber y le dijimos, es que vamos a la playa tal a ver este el, el atardecer. Y el Uber dijo: No, esa no, voy a llevarlos a un lugar mucho mejor. Y nos llevó eh, al lago, ¿cómo se llamaba? El Albus... ah... cómo se llamaba. Ya te lo busco. La... albufera. Ese, nos <laughs> a la albufera Y entonces estábamos emocionados viendo el atardecer, ¿verdad? Y tomándole fotos y todo. Era, está, el frío era impresionante. Estábamos hasta aquí de tapados porque nunca, o sea, eran temperaturas que nosotros no estábamos acostumbrados a 7 grados, 8 grados, no, jamás. este Y todos felices, según nosotros, conociendo el, el Mediterráneo. Cuando nos ponemos a ver en Google Maps, no estábamos en el Mediterráneo, o sea, nos habían llevado a un lago a ver el atardecer. O sea, el sueño que mi esposo tenía de ir a ver el atardecer en el Mediterráneo no se pudo cumplir. Él se vino para Costa Rica sin conocer el Mediterráneo, ¿verdad? Porque el Uber decidió llevarnos a otro lugar y nosotros no nos dimos cuenta. Ya era muy tarde para... O sea, no nos dio tiempo de, de, de dar vuelta aún en ese momento, ¿verdad? Este, pero ese fue uno de los últimos atardeceres que vimos en el mar Cantábrico. En, en el Golfo de Vizcaya allá en Bilbao, muy bonito muy impresionante este voy a ponerles un poquito del álbum de fotos mientras vamos contando pues las anécdotas eh, y yo creo que ahí ya también se puede unir eh, Yanka y, y Sami a, a contar Yanka que está aquí, que nos acompañó ¿sí se ve? sí, ahí estamos viéndole ajá. ajá, entonces voy a ¿Ok? Entonces, Jay, no sé si empiezan a contar las anécdotas. Bueno, la primera, así, yo que estaba traqueando los boletos de avión, dije, sí, chiquillo, esa el 10 y el otro, a las 18 horas, sí, nos vamos al 18, a las 18. Cuando yo compré mi boleto de avión, yo no me fijé, y yo lo compré el 17. Entonces, yo terminé llegando un día antes. Porque yo estaba en que sí, a las 18, el vuelo que sale a las 18, a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, y no me fijé que lo compré domingo, y los chicos partían lunes, entonces, me fue un día antes, eso fue creo que la, el primer pacho que nos pasó, y después de ahí empezaron, creo que las, las aventuras de, de ir y conocer, estábamos en un país súper grande con un montón de cosas, y algo muy bonito era que podíamos caminar por todos lados y, y conocer todo. Este, en esto de conocer todo, conocimos un poquito del área culinaria, yo me atreví a cocinar por allá, me gusta mucho cocinar, es como un hobby, me relaja mucho después de, de programar, y los costos de ciertas comidas allá eran bastante accesibles, y acá en Costa Rica, pues, no podíamos a, a acceder a ellas de, de la misma manera, entonces... Pues ahí cocinando para Lidia un almuerzo de, para los chicos que llegaron después de andar en bicicleta, que fue algo muy bonito para ellos también de poder ir y, y visitar la ciudad. Este, vamos a ver qué más pachos nos pasó los primer, las prim, la primer semana. Bueno, creo que todos recibimos consejos de cómo evitar el jet lag. Eh, uno de los consejos que a mí me dieron fue, eh, no, co no duerma hasta después de comer la cena. Y entonces yo a despierto en el avión esperando que sirvieran cena. Sirvieron la cena, pagaron las luces, yo que dormí, desperté. Eran las 2 de la mañana Costa Rica, pero eran como las 8 o 10 de la mañana en España, no recuerdo bien. Y entonces vi como que okay, ya ahí se me empezó a, a ajustar el, el horario. Eh, al, a Luis Calvo, a Luis, el, el esposo de Lidia, le dieron una recomendación. No sé si esa, si esa era como Creo de TikTok ya, o de dónde estábamos, salió. Estábamos en... en no, el... no, no, no. Pero fue más bien antes, antes a mí mi, un tío que había ido, que, que viaja, ¿verdad? Me había uh -huh. dicho que, que cuando llegara a un país, bueno, a, a España, digamos que lo mejor era tocar conectar con la tierra, ¿verdad? Entonces que había que quitarse los zapatos. Se, Se quedó, quedó pegado, ya. O sea, sí, bueno, había que quitarse de, los los zapatos, zapatos las medias y tocar el césped o la tierra. Entonces estábamos en el retiro. El primer día después de, de almorzar o de comer fuimos a. <laughs> ahí anda. Este, eh, sí 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 sí. Y entonces voy, nos, voy, hicimos, voy quitar, y nos quitamos los zapatos. Las medias eh, empezamos a, a andar ahí por el retiro descalzos y ya eh, muy bonito, o sea, interesante consejo. Y ya cuando nos íbamos a ir, eh, mi esposo no encontraba el calcetín y andaba buscando, y ya todos tenemos puesto los zapatos y, y pero ¿y ahora qué lo hizo? Y claro, en toque que nos ponemos todos a buscar, nos quedamos viendo lo andaba aquí en el hombro. O sea, Duramos como 10 minutos buscando el calcetín por todo lado, o sea, por donde andábamos, y él todo el tiempo estuvo el calcetín en el hombro. ¿verdad? Esa fue una. Eh, la, la siguiente fue cuando nos fuimos de Torrelodones a, a las 5 de la mañana del lunes, sí que había terminado. este, Teníamos que estar, eh, creo que eran a las 8 y media de la mañana, en Chamartín mm -hmm. para agarrar el, el Renfe hacia Valencia. Eh, nos tocó correr bastante por, por, porque nos equivocamos de eh, pensamos en algún momento que el metro era más rápido que el renfe y, y de atocha a San a Martín usamos el metro y de verdad nos quedaron 10 minutos para bajarnos de, de, del, del metro e ir a buscar la, la, la estación a donde teníamos que la, la terminal del renfe y teníamos que pasar seguridad y todo. Eh, creo que faltaban, eran 15 minutos los que faltaban. Pues faltando cuatro minutos, ya estábamos, no, como seis, algo así, estábamos sentados. Y le digo yo a mi esposo, en el Renfe, ya todos agitados, fue una carrera olímpica. De verdad. El ave. El ave, sí. <laughs> este, le digo a mi esposo, deme la maleta para subirla, el bolso donde yo llevaba mi computadora. Eh, y me dice, la maleta. La maleta, así. Se me quedó en el puesto de seguridad. Inmediatamente salió, ¿verdad? Yo recuerdo que yo decía, me estaba vacilando, pero yo, no, no. Yo decía, uy, chica, la ropa, no, la ropa uno la recupera, este, pero lo que más tenía, o sea, lo que más me tenía... ¿Cómo decir? Les preocupaba, era toda la información que estaba en la Compu, porque estábamos tranquilos de que la, el equipo de... Yo estaba tranquila de que el equipo de iba asegurado, pero yo decía, no, pero la información que tenía la Compu. Ese hombre salió, tuvo que correr más, ¿verdad? Para ir hasta el puesto de seguridad a ver si, la, si la, el bolso todavía estaba ahí. Y sí, estaba ahí. Faltando un minuto para que saliera el ave, se montó en el, en el tren con la maleta, pero creo que duró todo el viaje recuperándose del susto, ¿verdad? De haber, casi haber perdido eh, las, eh, el bolso, ¿verdad? Ya en Valencia eh, nos fuimos a caminar, a hacer un walking tour, fuimos a almorzar a, a Paella Valenciana, donde Luis Miguel nos, nos recomendó, este, muy buena. Con conejo. Con pollito, este, es pollito. Este, fuimos a almorzar y fuimos a hacer un walking tour o un tour ahí caminando. Y llegó este, mi esposo se le mojó la suéter que andaba. Entonces al día siguiente teníamos una visita ya al Museo de Ciencia y le dijimos: no, váyase a una, a una lavandería a secarla porque sí la íbamos a necesitar por el frío. Bueno, el asunto es que dos ciclos y la, seca, la suéter nunca, o el jersey nunca se le secó. Entonces fue a Sara caminando mientras dejaba la, la, el jersey en la secadora. Fue a Sara, se compró una, una, una suéter nueva. Nos fuimos para el museo. Este, estuvimos todo el día en el museo. Ese día descubrimos que los, los restaurantes cerraban a las 4 de la tarde y ya no había donde almorzar y nosotros no sabíamos este dónde comer verdad este, no no sabíamos que los restaurantes cerraban porque aquí en Costa Rica son de jornada continua de 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 nueve de la mañana a la hora que cierren nos tocó buscar o sea entre caminamos que como unas como un kilómetro buscando dónde comer porque se nos había pasado la hora y, y todo el mundo en la puerta nos decía no aquí no verdad aquí no ya estamos cerrando que encontramos un rodilla y almorzamos o comimos este, ahí no quedó nada de la paella valenciana. <laughs> eh, y a las seis de la tarde, mi esposo, uy, la, la, la suéter, sí es cierto, yo la dejé en la lavandería, a todo se le olvidaba porque él estaba muy emocionado. Y cuando regresamos, eh, ahí estaba: o sea, la, el jersey lo habían, lo habían sacado de la, de la secadora y lo habían dejado colgado en un gancho, en un perchero. Y ahí estaba, o sea, no. para nosotros en Latinoamérica eh, hay mucha inseguridad y nosotros estábamos casi seguros de que eso no iba a estar ahí. Pero si hay algo que me gustó eh, de España es la seguridad con la que se puede caminar, la seguridad con la que se puede estar, porque no es peligroso, ¿verdad? Este, esas son algunas de las anécdotas que recuerdo, no sé si ustedes recuerdan más. Yo, en ese momento están viendo un video de cómo hace, hicimos cafecito porque todos nos días. llevamos nuestro cafecito con una eso que están viendo es una media para chorrear es un, un trozo de tela de manta para chorrear entonces todos los días chorreamos cafecito fresco para tener energía para ir y, y visitar y las actividades y trabajar y sobrevivir al día y todo entonces fue algo que este, también sé es es como muy de ticos, jalar el café hablar en qué hacer café. Creo que este, es de las cosas que también nos, nos mantenía como un poquito cerca de casa. Son es como estas costumbres y si decíamos, ah, aquí, sí, igual, aquí seguimos churreando, churreando café. Creo que es este punto que el desalida de poder caminar, de poder andar por ahí es, es, es muy tranquilo, es, es bastante bonito. Dentro de eso, en Valencia, pudimos toparnos con Vicent y, y fuimos a comer. Yo ahí tengo la, la anécdota de que pedí un ramen que decía con camarones y yo como, ah, ok, aquí se la, suele ser como a pedir se, se, una comida y si una carne es como esa carne y ya, o, o ese, ese ingrediente y nada más. Y veníamos de, de andar en el museo, y el día siguiente íbamos al acuario y yo les dije, pero... Ya pedí una, era una sopita de camarones, no un acuario, no era una pecera. Pero la variedad de mariscos que se consume es súper grande. Nosotros acá tenemos ni mariscos, pero no, no la variedad que había allá. Y, y eso fue, sí, algo muy básico que yo les decía. Sí, pero ¿qué es esta cantidad de personajes que hay en el plato. Este, creo que sí, de, de eso la parte de la gastronomía fue algo que, que sí decimos. Este, ¿Qué, ¿Qué de todo esto nos podemos traer en una maleta y también lo vamos traer Porque, sí, el... todo. sí sí yo este, disfrutamos mucho esto de de la comida acá se acostumbra aquí digamos cuando consumimos camarón el camarón ya viene pelado entonces también a mí me pareció muy curioso de que ella viene y yo decía mmm, pero se le ve la carita yo no puedo verle la carita y comerme comerme el camarón que por eso es también que yo digo la, la paella era de pollo y de pollito, porque para, para mí el eh, conejo es como muy mascota, es como muy tierno ver un conejito y yo decía ¿cómo se lo va a comer uno? Ahí? pero sabe muy rico, entonces entiendo que se lo coman, sabe muy rico este Dentro de todas las anécdotas, también me parece eh, muy rescatable eh, el hecho de que aprendimos que quien googlear es un arte. Nos perdíamos, googleábamos, no sabíamos qué nos, iba a comer, qué nos íbamos a comer. Buscábamos en Google qué era y, y la información está ahí. Entonces, dices eso de es algún punto de vista muy diferente de la vida. Entonces, había también como costumbres, cosas que buscamos, que, 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 que es una cosa, que es la otra. Entonces, no termina uno. De, de aprender del día del día a día eh, cosas de que yo lo, lo dije una vez en, en Managua en Chuyanca, yo creo que lo, lo recuerda ahí del vuelta en U en el, si usted va y no era por ahí vuelta en U, es otro sitio, sí, todo muy Google Maps, salimos de veníamos, si me equivoco de Valencia eh, nos bajamos del avión grabamos el Renfe, llegamos a Tocha y salimos de la estación y nosotros sí, sí, caminando por aquí A les digo, no chicos, ¿qué no era ahí? vuelta, ¿eh? entonces creo que eso también es una, una lección de que siempre se puede corregir el, el camino y, y andar hacia otro lugar o, o redefinir cosas, eso fue algo muy muy bonito que ahí pusimos en, en práctica eh, correr y correr mucho y de que las estaciones son súper grandes, yo creo que Imaginen la estación de Chamartín y donde está el AVE, de ese tamaño, del tamaño de la estación del AVE, es nuestro aeropuerto en Costa Rica, es el tamaño del aeropuerto. Entonces, imagínense que para nosotros era como, ¿cómo esto es una estación de tren? ¿Cómo que con la estación de tren es del tamaño del aeropuerto? Y era como, uh, es, esos momentos de corra, porque no hay cómo alcanzarlo y nosotros, o sea, la estación de tren, ahí que estuvo. 20 metros de estación de tren, y ahí volves el techito todo por rongo y, y ahí está, y listo, y, y tomas el tren, y tiene dos días, y ya. Y allá, es el, el transporte público, pues sí, era una, una maravilla para nosotros, y una inmensidad de opciones y cosas donde también podíamos perdernos. Entonces, creo que esos son de los, de los momentos, estos inolvidables que, que nos traemos. Sí, para mí un extra fue, bueno, todos esos lugares que pudimos conocer, que estuvimos en Torrelodones, en, bueno, en, Torre en el Escorial, en Segovia, en Valencia, en Marbella, eh, en Toledo, en Bilbao, en Chiclana, en Navarroza, eh, todo eso fueron extras, haber conocido lugares tan impresionantes, eh, porque España es precioso, eh, me quedo con ganas de irme un año, pero para estar en una, por lo menos una semana en casa y creo que me va a hacer falta. <laughs> pero mi sueño se cumplió y como les dije, sí, sí, no era ese calor humano que se veía en las fotos de Twitter, era mucho más que eso, era una gran familia. Eh, la comunidad de España, o sea, todas las comunidades open source del mundo tenemos mucho que aprender de la unión del trabajo en equipo que hacen eh, las comunidades de WordPress en España, porque de verdad es impresionante. El calor humano, las personas que, que, lo, que siempre hubo una mano ahí cerca eh, para ayudarnos en cualquier momento, cualquier cosa que necesitábamos, desde cómo nos íbamos a movilizar hasta a Bilbao, que Ana llegó y dijo, se van conmigo, este, yo les ayudo. Siempre hubo personas dispuestas a ayudarnos, a colaborar. Eh, la cantidad de personas con las que compartimos buenas, eh, buenos momentos fue muy bonito. Y definitivamente eh, toda España es una aventura impresionante. Me quedo con que quiero volver, tal vez a otras workshops porque ahí siempre me decían: tenés que venir a la de Pontevedra, tenés que venir a la de Zaragoza, tenés que venir a la de Tal. Entonces, sí. Probablemente sí voy a volver. Ya tengo otro chanchito una cuenta de, de ahorros nueva para volver a España, sí. A otras WorldCamps, sí, porque quiero ver otros, otros, otros eh, escenarios, aprender de cada una de ellas. Como les dije, Torrelones, súper ordenado, Chiclana, relajante y Bilbao, creativo. O sea, súper interesante todo lo que se pudo aprender de cada una de ellas. Y la verdad es que. Me vine con, ahora mi nueva motivación sí. es que cuando trabajo, eh, trabajo pensando en que tengo que ahorrar para volver a, a vivir estas aventuras nuevas y ojalá poder también ir y conocer otras sí. becas de América y que todas ellas se activen también y tomen este ejemplo de la comunidad de España eh, para unirse y, y volverse a activar nuevamente. Entonces estoy muy agradecida con todas las con todas las aventuras que, que tuvimos ese mes y medio allá en España. y sí, creo que eso que dice Lidia es como que me lo motiva a uno. Yo recuerdo que y cuando fuimos a, a Managua, y después como y si vamos, y bueno, y cómo vamos, y que el bus, y yo dije, yo dije, Lidia, sí ¿usted me acompaña en el viaje? Yo me voy manejando. <laughs> y pasamos a Costa Rica, a Managua, eh, manejamos, eh, digamos, en el carro y cuando y el destino fue como un poquito más largo, yo dije, Lidia, ya esa manejada ya yo no me la puedo echar, toca volar. O sea, yo ya esa cantidad de kilómetros y, y, no, y no, no tengo como el carro nada, entonces, este, sí, también se ve eh, mucho la mano de la gente, yo creo que yo... Eh, cierro esta parte dándole las gracias a todas las personas que estuvieron de, brindándonos la mano y, y, y guiándonos para poder llegar a los hurcas eh, en los chats de Telegram eso de que sí que vamos para el, el, el mirante elemental entre los este, creo que va, ya ahora sí vamos bien en la ruta y era como habíamos llegado a la estación hiciera si o no era o cuál era y, y como que todas esas preguntas y, y ver a los otros en chat de sí, sí, es en tal, es en eso. Entonces, como que esa dinámica. Yo sé que muchas veces, tal vez, si sí, en el chat nada más dice ahí como el, el nombre del usuario y usted no sabe quién está del otro lado, pero les aseguro que en esos momentos del otro lado había una Sami muy agradecida por todas las guías y, y que hasta en esos detalles se, se hacía sentir el, el sentimiento de comunidad. Y les agradezco a todos quienes nos recibieron con un abrazo. Pues no saben lo rico que era llegar a abrazarlos en persona después de haberlos visto aquí en estos cuadritos donde nos estamos viendo. A ese es ese calor humano. Entonces yo creo que es algo por lo que uno a veces no no tiene tan presente del que llegar a saludar a alguien yo me fijo una expectativa muy grande. Yo decía, voy con una libreta, necesito tomar nota y que todas las charlas y, y verlas. Y hay algunas que me voy a perder, pero si elijo esta charla, luego no la otra. Ver también todo el equipo de voluntarios en cada una de las camps, haciendo posible que hubieran grabaciones y que después todo el material estuviera disponible. Este, gracias a todos esos equipos que están ahí detrás. Eso hacía para nosotros también y como asistentes o una, una particular experiencia creo que son cosas este muy bonitas, muchas veces eh, cuando termina el work viene el, el formulario de retroalimentación dice sí, sí este, así y, y ahí está o a, a veces lo llenan, a veces no lo llenan yo les motivo que siempre este dar esa retroalimentación eso ayuda mucho a que la gente vea que bien, que está haciendo las cosas, y si hay algo que ustedes dicen, yo tengo una idea para mejorar o implementar, pues también compartirla ya te hace parte de, de colaborar con, con todo lo de la comunidad. Este no sé, Eli, qué más tenés vos por comentar? No, yo creo que ya todo, tal vez aclarar que. La mayoría de las fotos son de nosotros, pero sí hay fotos que son de, 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 de los grandes, grandes colaboradores de, de las WordCamps, ¿verdad? De Juan Maparicio, que estuvo en Bilbao, Fede Padilla, eh, Nilo y Roberto Vázquez en Chiclana, y Nilo en, en, en Torrelodones. Entonces, hay algunas fotos que sí son de ellos. Eh, no, pude, no pudimos detallar exactamente cuáles, pero sí hay algunas fotos que están ahí que son cortesía de, de ellos cuatro. Uh -huh. y yo bueno creo que por aquí por este, este sí más y todo a ver, ese es también el, el espacio en la que da y eh, sí creo que aquí le damos el el paso a nuestro moderador Estelar a Luis, ¿Okay? a Luis Miguel Bueno, eh, me habéis dejado sin palabras, eh, emocionado de todo lo que habéis contado. Eh, yo creo que podemos parar de grabar, Nilo, si te parece, y pasamos a charlar nosotros más distendidamente. Eh, de verdad, de verdad, estoy, son, tengo los, los pelos de punta de escucharos. Eh, Realmente, para nosotros, creo que hablo en nombre de todos, no, que de decía que creo que expresar la, la opinión y el sentimiento de todos los que os conocíamos a través de estas pantallitas, eh, de decir que para nosotros también, al menos para mí, pero creo que para todos ha sido una emoción muy grande poder abrazaros y poder... Haber compartido momentos con, con vosotras, lamentablemente yo solo fui a una de las tres que fuisteis vosotras, a una WorkCam, eh, no pude ir a las otras, pero bueno, pasamos muy buenos momentos y, y a partir de ahora os esperamos nuevamente. No, os quedan muchas WorkCam en España todavía, ¿eh? así que ya, ya podéis empezar a organizar el próximo viaje. Uh -huh, uh -huh. Y a ver si hay suerte y al menos yo, mi idea es de aquí al año que viene o el otro máximo poder hacer un viajecito por allí, que hace muchos años que no voy por América Latina.